Eva Rodríguez, nuestra psicóloga que nos visita todos los lunes. Ustedes ya la conocen, ya la quieren. Una de nuestras primeras columnistas, de hecho, primer programa. Sí, por supuesto. Ya es amiga de la casa. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, del que quizás no se habla mucho realmente. Muy que poco. Por ahí es un término que te suena nuevo y es la asexualidad. ¿Qué significa? Así es. Bueno, me encantó. Fue un desafío, este tema fue un desafío de Clary. Yo le mandé un mensajito, lo vi entre semana, le digo, Eva, ¿te animás a hablar de este tema? Me parece copado. Y ella aceptó el desafío. Así es. Muy bien. Así que, bueno, como siempre les digo, ahora falta que me desafíen. Sí, sí, para la semana que viene yo te tengo un tema. Vamos a ver con qué me desafía Lucas. Y ustedes allá también, pueden plantear distintos temas para que vayamos haciendo este desafío de psicología. Pero bueno, vamos directo al grano. La asexualidad, hay muchas dudas, mucho desconocimiento, mucha desinformación, porque además suena como tan raro, ¿no? Asexualidad, ¿cómo va a ser una persona asexual? ¿Qué significa eso? Bueno, vengo a decirles que la asexualidad, ni más ni menos, es una orientación sexual. ¿Cómo sería esto? ¿Cuáles son las orientaciones sexuales? Vos podés ser heterosexual, podés ser homosexual, podés ser bisexual. Y les cuento que también podés ser asexual. Es decir, la orientación sexual es hacia donde yo me dirijo, lo que me gusta. Claro. Hacia donde está dirigido mi deseo, lo que a mí me gusta. Perfecto. ¿Cómo puede ser que no me guste nada? Claro. ¿Cómo es esto posible? Bueno, vos lo subiste a tu cuenta de Instagram, ¿no? Hiciste una encuesta. ¿Querés que las veamos? Sí, por supuesto. Dale, a ver, para ver qué es lo que opinaba la gente, qué es lo que subía. Para ver qué es lo que conocía por el momento del tema. Porque quizás es algo que no tenían tan familiarizado. Esto lo pusiste vos ayer, ¿no? Y mira, esto lo puse yo ayer. Mira, había escuchado hablar de la asexualidad. ¿Sabés lo que es? Bueno, estuvo bastante ahí medio parejo. Peleado, pero muy la parejo. Gente por lo general sabía de qué se trataba. Claro, pero fíjense que la mitad de la gente no sabía. Y acá el resultado de esta pregunta, ¿la asexualidad es una identidad de género? No, eso no es. Una orientación sexual, eso sí es. Y por último yo puse un trastorno. Y la gente cliqueó muchísimo en un trastorno. Claro. La gente piensa que ser asexual es tener un trastorno. Claro. De tipo mental, como... Exacto, como una frigidez, como una fobia, como una parálisis. Como que lo podés tratar y puede pasar. Exacto, como que me tengo que salir de esto, esto lo tengo que superar, me tengo que mejorar de esta situación. Como quizás algo que surge a partir de una mala experiencia también, lo también pueden pensar de esa manera. Como que yo nací con un problema, eso también, yo nací con un problema, tengo un problema y esto tiene que ser arreglado. Claro. ¿Y lo cierto es qué? Lo cierto es que no es un problema. No, ahora lo vamos a ver. Bueno, ahí nos había quedado la última, pero se nos fue. Sí, lo podemos volver a poner, mirá. Ahí está. La asexualidad es... No, los asexuales... Ay, no llego a leer, chicos. Los asexuales. Quieren tener sexo, pero no pueden, no les interesa el sexo, se reprimen por otros motivos. Bien, y acá la gente respondió correctamente. A los asexuales no les interesa el sexo. La asexualidad no es una enfermedad, no es un trastorno. El 1% de la población mundial es asexual, el 1% declarado, porque este es otro tema también. Los psicólogos estimamos que son muchas más las personas asexuales, pero que por cuestiones culturales y sociales no se animan a decirlo. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura hipersexualizada, donde todo está relacionado con el sexo, incluso el amor. O sea, es imposible que pensemos en una relación amorosa donde no hay sexo. Claro. Y eso en realidad... No es así. ¿Y el amor no tendría que ver tan directamente con el sexo. Pensándolo desde un beso, podemos decir. Desde lo más mínimo, quizás. Bueno, acá hay un tema que aclara, que es el siguiente. La sexualidad es un espectro. Ustedes imagínense un abanico, ¿sí? Donde vos podés estar en la punta del espectro y sos una persona total, completa y absolutamente asexual. ¿Eso qué significa? Que no tenés ningún interés. Nada. Ni nada. Sexual, ni físico, ni sensual. Es decir, no te interesa cómo se ve la otra persona, ni tocarla, ni sentirla, ni percibirla, ni romántico. No quiero tener intimidad de ningún tipo con ninguna persona. No quiero ese tipo de relaciones. Estás en una punta del espectro. Avanza el espectro y se va como atenuando la intensidad de esta asexualidad, donde yo tal vez puedo tener una relación íntima, romántica con alguien, pero realmente no siento la necesidad de tener intimidad sexual con nadie. Y después estamos en la otra punta del espectro, donde yo puedo tener una relación romántica con alguien,
que es esta relación de pareja, ¿no? Bien constituida, salimos, compartimos, tenemos una familia, tenemos nuestro espacio de pareja y puedo tener intimidad sexual solo con las personas con las que yo me siento muy segura o seguro, muy confiada y muy conectada emocionalmente. Ahí sí puede llegar a aparecer un deseo sexual en la punta del espectro, ¿sí? Es decir, las personas que dentro lo tienen de esta gran más variedad, leve, más leve. Evita, del otro lado, por ahí hay alguien que te está escuchando y que le pasa y tiene miedo, no sabe qué hacer, porque la verdad que, como decís vos, hoy todo el día es sexualidad. ¿Qué les dirías? Sí. Bueno, a ver, yo lo que les diría es lo siguiente. Lo importante acá es que cada quien se encuentre con su orientación sexual y no hay realmente una orientación sexual que sea mejor que la otra. Es decir, es como si una persona... vivimos en una sociedad heteronormativa, ¿sí? Donde lo sano, lo bueno es ser heterosexual. Perdón. Entonces una persona homosexual... Ay, pero yo quiero ser heterosexual, pero yo quiero ser... Y pero es que no te sale. Pero es que lo que uno... No hay una sexualidad correcta. No hay una sexualidad correcta. Todas las orientaciones sexuales, así como todos los géneros, digamos, ser hombre, ser mujer, son correctos. Y cada persona tiene un lugar en este mundo. Hay distintas maneras de amar y no todas están relacionadas con el coito, con el acto sexual. Lo importante es que vos encuentres la que a vos... te hace sentir cómodo o cómoda. Y este mensaje, Dani, me gustó mucho tu pregunta porque es súper importante, ¿sabes para quién? Para los adolescentes. Claro, totalmente. Hay muchos adolescentes hoy por hoy atravesados por esta cultura sexopática, te diría yo, donde todo es sexo, que están como al margen y dicen, che, pero a mí no me pasa nada con nadie. No me interesa, ¿cómo puede ser? Claro. ¿Cuál es mi problema? Y después, cuando lo hablan con alguien, ¿sabes? Estos son los mitos de la sexualidad, las respuestas que les dan. Ya te va a pasar. Cuando encuentres a la persona correcta, vas a ver que se te activa el deseo. Y en realidad no tiene que ver con encontrar a la persona correcta, tiene que ver con lo que a vos te pasa con la sexualidad en tu mente. Esto es un chip con el que nacemos. Nacés heterosexual, nacés homosexual, nacés asexual. ¿Y cómo haces para llevar la pareja, ponerle tu pareja no es asexual y vos sí, sea el caso de cada pareja como sea? ¿Cómo haces? Y bueno, ahí entramos en un terreno de charlas, conversaciones, honestidad, transparencia, negociación, puntos de acuerdo, mucha apertura al diálogo, donde lo importante es que ambos miembros de la pareja se sientan cómodos, se sientan satisfechos también. Claro. Porque, bueno, también sería injusto, por así decirlo, que uno de los miembros de la pareja sí tenga deseo sexual activo y se encuentre con una puerta cerrada o con un no rotundo, pero ahí dependerá de cada pareja el tipo de negociación que hacen respecto de su intimidad. Bueno, ¿cómo podemos, hasta dónde podés flexibilizarte? O por otro lado, tal vez una posibilidad es abrir la pareja en este aspecto puntual de lo sexual. Les estoy hablando de algo muy liberal. A incorporar a otra persona. Sí, o que se conserve la fidelidad afectiva, emocional, pero hay una de las personas, donde dice, bueno, yo voy a buscar un parejas sexuales, por otro lado. Claro. Esto es muy de apertura mental. Totalmente, sí. Pero antes de romper y desarmar un matrimonio, tal vez sea una chance que, hablándolo bien, demarcándolo bien, instituyéndolo bien, tal vez este tipo de soluciones alternativas le puedan servir a alguna pareja.